Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Le damos la bienvenida a Juanqui de Habitación Sonora. Dímelo todo, hermano. Pues bueno, yo soy Juan Acosta, como tú has presentado ya, soy músico, llevo muchos años en esto de la música, pero hace como 6, 7 meses empecé con un canal de YouTube que se dedica principalmente a lecciones de guitarra, análisis de aparatos, de pedales, de artefactos sonoros. Y también comencé con Soundtrack, comencé una serie de entrevistas también, que voy a seguir continuando. El algoritmo de YouTube hizo que me empezara a aparecer videos tuyos como el de Lullaby to the Hunt Child. Ah, Ese sí. fue el primero que yo vi, pero lo que me encantó es que pues tienes esa cosa propedéutica, esa cosa de que tienen los maestros. Platícanos un Sí. poquito tu faceta de maestro. Pues sí, tenía muchas ganas de abrir también este canal de YouTube porque, claro, echaba de menos esa faceta musical, pero a la vez pedagógica, y este canal pues me brinda esa posibilidad de desarrollarla. Platícanos un poquito con quién has colaborado para hacer producción, qué haces, qué son los pasos que sigues, o más o Sí. menos cuáles son tus influencias de la música, cositas así. Yo llevo muchos años consumiendo YouTube como músico ávido de aprendizaje y la verdad que tengo que agradecerle mucho a esta plataforma. De hacer el canal en parte también ha sido una manera de devolver todo eso que yo he recibido en YouTube. Y luego como influencias musicales, pues uf, son muy amplias, porque ya te digo, llevo muchos años tocando, yo empecé tocando rock, un poco me muevo entre el rock experimental, el jazz, por ahí van los tiros, pero soy muy abierto para la música, me gusta de todo. Pero hombre, es que están súper jóvenes los dos. Que por cierto le mando un fuerte abrazo a Soundtrack, Sean para los amigos. Sí. Bueno, yo no tengo la fortuna de conocer a este magnífico productor que yo ya llevo muchos años siguiéndolo. Pero bueno, pero aquí del que vamos a hablar es de ti. También eres de Sevilla. ¿Te gusta el Sí, soy de flamenco? Sevilla. Pues sí, me gusta. He de reconocer que soy Ole. un ignorante en cuanto a conocer el flamenco en profundidad, pero sí me gusta. Acá en Estados Unidos te confunden, en México me lío menos que usted, que cuando escucho allá. Para mí música es música. Sí. Para mí la música es Había quien decía que infinita. solo había dos géneros de música, la buena y la mala. Así es. Y pues también quise hacer mis pininos en la música y pues no llegué a tener el talentazo como lo tienen ustedes. ¿A qué edad empezaste, Juan? Sobre los 13 años, los 13 años empecé a tocar la guitarra, sí. Recuerdo que una de las primeras cosas que me abrió totalmente la mente y dije, fue como descubrir un mundo. Mi padre me compró un libro de estos de acordes, pero yo no sabía aquello. Yo ponía los dedos donde decía en los diagramas, pero yo no sabía para qué servía. Total, que yo tenía esos acordes y no sabía qué hacer con ellos. Hasta que un colega me acuerdo que me dijo, no, tú tocas sol, re y do, uno detrás de otro y así te sale Knocking on Heaven's Door. Te recuerdo llegar a mi casa y tocar sol, re, do y decir, Dios mío, suena Knocking on Heaven's Door, ¿no? Y eso fue una de las primeras cosas que Pues aprendí. muy bien. Oye, Juanqui, la pregunta del cuchitril, ¿qué nos hace falta a las personas que hablamos el mismo idioma para ser más unidos? Eliminar los prejuicios, y darnos cuenta de que somos todos mucho más parecidos de lo que nos creemos. Pues mira, esto es una de las cosas por las cuales nació la iniciativa, una de tantas, ¿verdad? De las cuales nació la iniciativa del Cuchitril de Rey. Pusimos un hashtag que es United We Win. La iniciativa es crearnos un grupo donde todo el mundo nos colaboremos, todo el mundo nos conozcamos, cibernética, ¿no? Sí, pues encantado, la verdad. Bueno, me parece una iniciativa genial y tú me pareces un tipo muy simpático, o sea que. Muchas gracias. Realmente está empezando con su canal. Que venga, Vale. que venga. Y pues ya los que están muy arriba, pues ellos prácticamente sí necesitan también promoción, ¿verdad? Pero en algún momento de la historia por acá los tendremos. Tú me dirás si yo voy un poquito mal en la cosa de la música, pero yo soy ferviente admirador de Leiva. Acá en Estados Unidos, pues prácticamente nadie lo conoce. ¿Qué puedes decir de él? Sí, bueno, en primer lugar, admitir que no soy un gran conocedor de su música, pero bueno, él creo que está muy arraigado en la tradición rock de los años 60, 70, ¿no? El rock puro clásico. Sí, como héroes, como Sí, incluso antes, loquillo.
Claro, te iba a decir Loquillo, de Loquillo le veo cosas, incluso de Radio Futura en alguna De Radio ocasión Futura. también. ¿Tú hacia dónde crees que va la música en España? ¿O por dónde va para que se quede acá en este lado del mundo? La verdad que aquí en España lo que más vende y si ven las listas y demás, eso es reggaetón y veo poco de calidad. Significa que no haya buena música. Hay una cantidad de buena música impresionante. Me estoy refiriendo a lo que llega a lo mainstream. Pero bueno, hay musicazos y hay gente haciendo cosas increíbles. Y lo bueno que tenemos ahora es que ponemos Instagram, ponemos Facebook o cualquier red y vemos gente haciendo cosas increíbles. ¿Tú de verdad extrañas el formato de acetato, los grandes álbumes, los dos, tres clips? ¿O si sí estás bien adaptado como productor a que ahora ya pues los van sacando como singles? Me gusta disfrutar de vez en cuando me compro un disco y lo escucho y me parece pero bueno, también estoy muy hecho, uso Spotify desde hace, pues yo creo que 10 años o por ahí tengo la cuenta. Creo que Sí. son complementarias, es decir, también nos hemos llevado muchos años con la idea de que una cosa va a quitar a la otra y hombre, la ha quitado, o sea, se venden muchos menos discos. Pues algo que quieras agregar. Nada, tan solo despedirme diciendo que Habitación Sonora es un canal dedicado a la música, pero con una perspectiva muy abierta. Y Sí. mi idea es que sea un canal abierto y también que intente llegar a un público más amplio, no solo a músicos y guitarristas. Ya lo saben, mi gente. Vayan, síganos, suscríbanse en su canal. Denle la campanita para que le notifiquen cada vez de que Habitación Sonora suba y cuelga un video. Sí. Y pues bueno, pues nada, Juangui, pues siempre me despido así en mi canal. Ojalá y no te, todo el mundo se ríe cuando lo estoy diciendo, pero pues ya lo saben. Si quieren ser feliz, métanse el dedo en la nariz. Si quieren ser otro poco, métanse el dedo y cómanse un moco. Bonanit. Chao.